Claudia Sheinbaum dio 14 millones de pesos en contratos a sus propagandistas, Arreola y Mandoki, los que le hicieron el documental sobre su vida que se estrenó esta semana. Pero no es dinero de la campaña. Es dinero del gobierno de la Ciudad de México. Presupuesto de todos los ciudadanos. Esto es un desvío de recursos disfrazado. Dinero público que cae en manos de quienes le hicieron el documental de campaña que encima dirigió el propio hijo de Claudia Sheinbaum. Latinus tiene los documentos. Es una investigación de Mario Gutiérrez Vega. Los realizadores del documental sobre la vida de Claudia Sheinbaum, estrenado el pasado martes, recibieron contratos por 13.8 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México, cuando la misma Sheinbaum lo encabezaba. En marzo y diciembre de 2022, la Secretaría de Finanzas Capitalina le entregó a la casa productora, Contra el Viento Films, dos contratos para editar y producir material audiovisual sobre los programas de acciones del gobierno de Sheinbaum. Contra el Viento Films fue invitada directamente por la Secretaría de Finanzas a participar en ambos concursos. En la invitación de diciembre, en la que se jugaba un contrato por hasta 9.8 millones de pesos, ganó esta casa productora a pesar de que hizo la oferta más cara. Uno de los socios fundadores de Contra el Viento Films es Pablo Mandoki, hermano del cineasta Luis Mandoki, quien ideó el documental sobre Sheinbaum y fue la cabeza del proyecto. El otro fundador y socio es Federico Arreola Castillo, padre de Federico M. Arreola, quien aparece en los créditos del documental como coordinador de producción. Documentos oficiales revelan que la sociedad se creó en septiembre de 2006 como Producciones Pamafiar y un año después la llamaron Contra el Viento Films. Desde entonces, Arreola y Mandoki se mantienen como socios por partes iguales, según las actas disponibles en el Registro Público de Comercio consultadas por Latinos. Los hermanos Mandoki se asociaron para producir el documental ¿Quién es el señor López?, que apareció unos meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, en las que compitió Andrés Manuel López Obrador. Entonces, su director Luis Mandoki defendió que la película no era propaganda ni proselitismo, porque personalmente creía en el proyecto de López Obrador. La narrativa impulsada por López Obrador sobre un fraude en la elección del 2 de julio de 2006 llevó a Mandoki a realizar otro documental. Lo estrenó en 2007 con el nombre de Fraude México 2006 y fue producido por Contra el Viento Films. A través de videos caseros, material de archivo y entrevistas, Mandoki buscó probar cómo se orquestó el fraude electoral en contra de López Obrador. Este documental sigue generando ganancias para Mandoki gracias a los gobiernos de Morena. En 2022, el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Puebla pagó 5 millones de pesos a Contra el Viento Films por los derechos para transmitir la película en un periodo de 9 meses. 17 años después, Mandoki vuelve a involucrarse en una película política antes de una campaña presidencial. En el documental sobre la vida de Claudia Sheinbaum, se promocionan obras públicas y proyectos que la precandidata única de Morena desarrolló en su administración. Ni Mandoki, ni Arreola, ni Rodrigo Imaz, hijo de Claudia Sheinbaum, que aparece en la realización de la película, han revelado cuánto dinero recibieron por trabajar en el documental o si participaron de forma desinteresada. Claudia Sheinbaum gastó en su pre-campaña 5 veces más de lo que declaró ante el INE. Declaró 4 millones, gastó 20. Y el INE la cachó en la mentira. El INE se lo documentó. ¿Sabe dónde trató de esconder el gasto Sheinbaum? En miles de anuncios espectaculares. Fue en la etapa de las corcholatas, y de hecho, todas las corcholatas se pasaron de los gastos y por mucho, como por cierto, lo denunciamos y evidenciamos aquí en Latinus en su momento. Ahora ya es oficial. Y el INE va a ponerles multas. Vea usted este trabajo de Jorge Monroy. Las corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard contrataron más de 6.000 espectaculares y pintas de bardas, además de cerca de 2.000 anuncios en Internet, de acuerdo con una auditoría que llevó a cabo la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
podíamos ver toda esta promoción que existía tanto en espectaculares, en las bardas, a lo mejor en etiquetas o calcomanías que se estaban pegando en los vehículos, o también cierta publicidad que estaba en los propios autobuses, parabuses, entre otras circunstancias. Entonces, pues es lo que nosotros vimos. Ahora, lo importante es que el INE lo haya fiscalizado, que revise si esto fue informado por los partidos políticos o no, y en caso de que no haya sido, bueno, pues entonces que se imponga la sanción correspondiente, ¿no? El consejero Jaime Rivera, integrante de dicha comisión, explicó que estos anuncios fueron detectados por monitoreo y georreferenciación entre el 12 de junio y el 6 de septiembre, cuando Morena y el Frente Amplio por México llevaron a cabo los procesos internos para definir a sus aspirantes a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Se detectaron 6.270 testigos en el monitoreo de propaganda en vía pública. Estos son los anuncios espectaculares, que son los más caros, también bardas y en algunos casos lonas claramente de propaganda. Sí, la mayor cantidad por mucho es de Morena, por mucho. Mucho más de Morena, un poco su aliado Verde. De acuerdo con las estimaciones del INE, cada anuncio espectacular tendría un costo de entre 24.000 y 36.000 pesos mensuales. Según el INE, Adán Augusto López reportó haber gastado 3.5 millones, pero en realidad desembolsó 26.1. Le siguió Claudia Sheinbaum con un gasto reportado de 4.5 millones, aunque el INE estimó una erogación de 21.1 millones. Marcelo Ebrard dijo haber ocupado 4.2 millones, pero la autoridad le estimó 14 millones. A Ricardo Monreal, el INE le estimó 8.2 millones contra los 4.1 millones reportados. El tope de gastos para estos procesos inéditos, fijado por el INE, es de 34.3 millones de pesos. Los institutos políticos tienen hasta el 5 de diciembre para hacer observaciones y justificar el gasto. El INE discutirá y en su caso sancionará a los partidos por la propaganda no reportada por un monto de hasta 150% del monto involucrado. A decir del consejero Jaime Rivera, esto podría concluir únicamente con una sanción a los partidos. Más bien lo que se va a sancionar es los gastos no reportados. Pueden estar dentro de los límites permitidos, pero si no los reportan, se sanciona.